mucha gente nos encontraba en un evento, porque no son una fiesta para el pueblo, son fiestas para contar con el pueblo, lucro en su visita. Y así cada uno de los días durante la semana que viene se van a estar desarrollando lo que son noches temáticas. Es decir, hay una noche folclórica donde tenemos el apoyo del Ministerio. Tenemos ese día de la las actividades comienzan mañana, día 25, y vamos a tener una serie de presentaciones artísticas en la Plaza Independencia para todo el pueblo de Puerto Plata y los visitantes que estarán con nosotros también. Y lo que queremos es que el pueblo se integre a todas estas festividades, ya que son tradiciones de los dominicanos y que por lo tanto debemos juntos celebrarlo con una gran familia. ¿Cuándo comienzan? Comienzan mañana a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Qué tiene mañana? Y es la coronación de la reina de las fiestas patronales. Y va a haber un espectáculo con nuestra gran artista Maridalia Hernández, que estará en concierto con la orquesta del maestro Jochi Sánchez y promete ser una noche muy espectacular para el disfrute de todos nosotros. ¿Para el sábado qué tiene? El sábado nos va a visitar un gran cantante que es Víctor Víctor, es un cantante que realmente gusta mucho todo lo dominicano porque es un excelente intérprete de nuestra música. ¿Para este domingo? El domingo es un día más de la católico, ¿verdad? Con un concierto de un grupo que se llama Alfarero, un grupo muy conocido en la comunidad católica. Y esa es una, tendremos una tarde infantil que comienza a las 3 de la tarde. Invitamos a toda la familia, a todos los niños, a que vengan y que se acerquen a la Plaza Independencia, porque es un día dedicado a la vida. ¿Y para la próxima semana? Ya en la próxima semana se van a desarrollar una serie de noches temáticas, como la noche de Puerto Plata, tenemos una noche folclórica, una noche victoriana, y finalizamos todas las actividades del 3 de mayo, celebrando lo que es el Día de San Fernando. ¿Le podemos decir a la ciudadanía que hay buena seguridad? Sí, hay muy buena seguridad. La señora gobernadora, que nos ha dado un apoyo increíble, está trabajando en la seguridad de nuestro pueblo, y ha instruido a todos los organismos de seguridad a que van a estar dispersos en toda la Plaza Independencia, en la zona histórica, alrededor del parque, para que todo el mundo se sienta libre de acercarse, llegar a la plaza y poder disfrutar de todo lo que vamos a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Isabel Cáceres de Silverio. Soy del patronato de la Catedral San Felipe, ahora para las patronales. Y quería reiterar de nuevo la invitación a que todo Puerto Plata nos apoye. Estas son unas fiestas patronales para todo el puertoplateño. Vamos a empezar el mañana viernes 25 hasta el 3 de mayo a las 6 de la tarde con una misa queremos que nos acompañen todos, familiares, amigos y relacionados con nuestra iglesia y nuestra catedral. También después de la misa tendremos las actividades en el Parque Independencia, donde tendremos artistas invitados, orquestas y grupos también católicos que nos acompañarán en esos días. Así que de nuevo, acompáñenos, visítenos y queremos que Puerto Plata reluzca, que Puerto Plata siga para adelante y ustedes son parte de eso. ¿Estos eventos son para toda la familia? Para toda la familia.